Querido presidente, espero no herir su sencillez con esta frase, pero no quería dejar pasar la oportunidad sin agradecer algunas cosas y contarle, si se me permite, algunas otras. Quiero agradecerle, en primer lugar, su sensibilidad. Sabe, presidente, no hay mucha gente que sienta como propio el dolor de los demás como le pasa a usted. Quiero agradecerle también su austeridad. En un mundo en el que casi todo está en venta y casi todo se compra, en un país en el que la frivolidad se sienta en los más importantes sillones, hombres como usted, que sencillamente vale por lo que es, son imprescindibles. Quiero agradecerle profundamente su humanismo. Usted nos enseñó que el hombre no es una abstracción, que el respeto por los derechos humanos no solo se declama, se practica con hombres concretos, con Juan, con Pedro, con hombres de carne y hueso que tienen hambre, que sufren privaciones, que tienen frío. De usted aprendimos que ser un humanista no es diferente a ser un buen tipo. Quiero agradecerle por último su coraje, el coraje con el que aceptó encabezar el juicio histórico al terror, la tortura y la muerte, que no fue en los tribunales. Ese nunca más mayúsculo, terminante, tiene mucha más fuerza que ninguna sentencia judicial. Está grabado en la memoria individual y colectiva de millones de Juanes y de Pedros. Me gustaría contarle además solo un par de cosas. Quiero contarle que la universidad pública, gratuita, autónoma, cogobernada, en síntesis democrática, está viva y goza de buena salud. Claro que hay quienes se sienten incómodos con esa y la asedian, le niegan lo que le corresponde, la acusan falsamente. Y estos señores, sabe usted, tienen muchísimo poder. Pero no se preocupe demasiado, los estudiantes, los docentes y hasta los propios graduados estamos empeñados en defenderla y sabrá que hasta ahora no nos ha ido tan mal. No voy a contarle claro cómo está el país, usted sufre con él cotidianamente. Pero sí quiero dejarle algún comentario de lo que creo que nos pasa a los jóvenes con él. Somos hijos del desencanto. Tal vez sea porque nuestros padres nos criaron para un país que soñaba mucho mejor que este que tenemos. Y sentimos a veces el fastidio de vivir en un país, un mundo que no nos merecemos. Pero somos también herederos de la utopía. Porque nuestros padres, nuestros abuelos, sin querer y acaso sin saberlo, soñando, nos enseñaron a soñar. Y si de soñar hablamos ustedes, qué duda cabe, el más querido de todos nuestros maestros. Antes de entregarle la plaqueta que esperamos que conserve para recordar esta tarde en Santa Fe, quiero pedirle en nombre de mis compañeros que si alguna vez tiene ocasión y lo permiten las circunstancias y le dan ganas de pintar o de escribir, no deje de hacerlo más. Gracias, querido, por lo que acabas de decir. Es tan emocionante para mí. Ay, si pudiéramos sacar un poco todos estos aparatos adelante. Así por lo menos los veo. Lamentablemente estoy de nuevo con este, parece el comienzo de bronquitis y donde tengo terror porque ya más de una vez me ha jugado una mala pasada. Pero tengo que hablar con ustedes. Se desencadena la bronquitis, peor para mí, pero yo tengo el deber de hablar. Por eso me vine con todas estas porquerías, sí. ¿Vos cómo te llamas? Como se ha dicho en pocas palabras, la síntesis de todo lo que yo siento y pienso. Del país y particularmente de la universidad, es decir, de la enseñanza.